Laguna de los Encantos. El distrito de Campanilla es uno de los 5 que conforman la provincia de Mariscal Cáceres, ubicado en el departamento de San Martín, en la parte sur de la región San Martín. Este distrito, como vertiente principal de agua dulce, tiene al río Huallaga. Hoy conoceremos uno de los atractivos turísticos que viene promoviendo la actual gestión 2023 al 2026. Enrumbamos por la carretera Fernando Belaúnde Terry hacia la comunidad de Santa Rosa, donde se encuentra este atractivo turístico, para conocer y mostrarles las bondades que tiene este lugar. Desde la comunidad de Santa Rosa a la Laguna de los Encantos está aproximadamente 20 minutos. Tiene una señalización completa para que usted visitante pueda llegar con toda la facilidad. En este día se programó una actividad donde llegaron autoridades tanto de la provincia y de la región. Esta actividad encabezó la Municipalidad Distrital de Campanilla con su alcalde Víctor Hugo. Estamos en la Laguna de los Encantos del caserío de Santa Rosa de la Cumbre, en el distrito de Campanilla, provincia de Mariscal Cáceres. José Javier Pintado Jiménez. Realmente nosotros, la intervención como Asociación Turística de la Laguna de los Encantos, estamos interviniendo un lapso más o menos de 1 año 4 meses recién, ¿no? Venimos trabajando, haciendo ciertas labores en este recurso turístico. Esto se ha generado gracias a la gestión del señor alcalde, Víctor Hugo Saavedra Sandoval, que nos ha facilitado con un programa del Urawi Perú, ¿no? Esto nos ha facilitado que la carretera esté habilitada así para poder llegar acá a este lugar, ¿no? La laguna tiene más de 4 hectáreas, de profundidad más de 30 metros. Carachama. Ay, y eso de picuro, picuro frito. Muy rico. Delicioso. No sé qué animales, pero qué chachapoya. Por acá disfrutando de los potajes de la zona. Un caldito de cangrejo. Guiso de picuro. Delicioso, agradable. De Campanilla para el mundo. Bueno, tenemos acá hecho por el Comité de Artesanos del Distrito de Campanilla. Tenemos una rosa. Tenemos una hormiga representativa de la zona. Todo hecho de madera de calidad. Se utiliza caoba, cedro. Campanilla y toda la provincia de Mariscal Cáceres tiene muchos recursos turísticos, pero que no están siendo adecuados en primer lugar, y luego también no está siendo explotado con fines de promover el turismo y mejorar la economía de los pueblos. En ese sentido, en Campanilla tenemos muchos recursos turísticos, uno de ellos que estamos empezando a promocionar es la Laguna de los Encantos, ¿no? Esta hermosa laguna que recién está empezando a conocer la población de toda la región San Martín, y nosotros como autoridad local, organizadamente y coordinadamente con la población de acá, de este caserío de Santa Rosa de la Cumbre, estamos invirtiendo, mejorando su acceso, mejorando los servicios, a fin de empezar también a promocionarlo. Tenemos ya 2 actividades de promoción para que la población de Mariscal Cáceres, Campanilla y los pueblos aledaños y la región en su conjunto conozca y venga un fin de semana a disfrutar
de la naturaleza acá en pleno y pasarlo bonito. El trabajo es valorar, revalorar los atractivos turísticos que tiene este distrito con un trabajo responsable. Inicialmente ellos, como no estaban muy bien enterados de todas las posibilidades, querían hacer como algo privado, ¿no? Pero si es algo privado, si ellos hacen de repente sus papeles, una asociación como algo privado, una concesión, entonces las municipalidades y otras organizaciones públicas no vamos a poder invertir. En ese sentido, los hemos tenido que capacitar y decir que lo mejor en este caso es hacer un bosque de protección local, que tiene como administración la municipalidad, pero los que realmente se van a beneficiar es el pueblo de manera asociada. Entonces, se ha conformado ya la asociación, hay un presidente y su comité es el que administra todo esto, todos los ingresos que puede haber, y también hace un trabajo coordinado con la municipalidad. Nosotros simplemente estamos dando el soporte, estamos capacitando y estamos buscando de repente gestiones para seguir invirtiendo. Y estamos en trámites para que sea reconocido como un bosque de protección local, con fines ecológicos y turísticos. En realidad es el primer alcalde que se ha interesado en apoyarnos nosotros como comunidad para darle mejoras a este recurso turístico. Anteriormente no lo hemos tenido. Estamos muy agradecidos de nuestra parte al señor alcalde por su buena labor, por su gestión política que tiene, ¿no? Y por el apoyo que nos ha brindado también. Específicamente de Nuevo Jaén, Centro Poblado Nuevo Jaén. Nosotros somos de la zona, ya hemos venido, pero primera vez que está así en este estado más bonito, ¿no? En esta zona se produce uno de los cafés de más alta calidad del distrito. El café son producidos en la zona, están producidos a 900 metros sobre el nivel del mar. En este espacio del distrito de Campanilla, específicamente en Santa Rosa de la Cumbre, sin embargo no tenemos plantas de procesamiento, ¿no? Entonces para eso llevamos a otros lugares, en este caso Tingo María, donde nos apoyamos. El tema turístico es un espacio donde te genera mucho o te ayuda a dinamizar la economía, ¿no? La economía en este caso de este sector que es pequeño, Santa Rosa de la Cumbre. Con este tipo de movimiento nosotros sabemos que se mueve la economía del distrito, se mueve la economía del centro poblado, de los caseríos y más aún cuando procesamos los productos también de los agricultores que están cerca a esta laguna. Tenemos la obligación de apoyar, de contribuir con nuestro granito de arena. Y gracias de verdad, porque al comprar un juane, al comprar de repente un café orgánico que están vendiendo por ahí, al comprar un chupe de cangrejo, ustedes están contribuyendo con su granito de arena para mejorar el turismo y que nuestra población tenga algunos ingresos económicos. Realmente cuando el pueblo se une, se organiza y ve no solamente depredar, explotar, sino ver un recurso turístico y que esto, yo les aseguro que muy pronto con el trabajo junto con su alcalde, va a ser uno de los principales atractivos turísticos de la región. Este es un producto muy importante y que llama mucho la atención. Y este es el inicio
de un gran desarrollo que no solamente va a venir para el recurso turístico, sino también para toda la población de Santa Rosa y también, por ende, al distrito de Campanilla. Plato típico de acá de Santa Rosa de la Cumbre, levantamuertos. Vengan después de, pasar mala noche, vengan acá a Santa Rosa de la Cumbre y les va a dejar como nuevo. Conservado y protegido por los pobladores de acá de Santa Rosa de la Cumbre, así que no tengan miedo de probarlo. Chupe de cangrejo se dice. Otro pedido más. ¿Qué han pedido? Voy a degustar. ¿Qué pedido? Sí, sabe muy bien. Tiene uno la fortuna de poder disfrutar de estas aguas maravillosas de la Laguna de los Encantos, ¿no? Y yo felicito a quienes han hecho esto porque me parece muy bueno. Bueno que justo se debe de aprovechar nuestros recursos turísticos que han sido abandonados por mucho tiempo. Es que nosotros como prensa tenemos que andar por los diferentes lugares y justamente las invitaciones se han dado a nivel de las redes sociales, me he enterado, me he empapado. Entonces ha sido una curiosidad, tú sabes, los sábados y domingos siempre tenemos nuestro descanso y en realidad para mí fue una sorpresa de que en esta parte del departamento de San Martín hay mucho que explotar, pero lamentablemente algunas autoridades no le están dando prioridad a estos centros turísticos. Les invitamos a todos, ¿no? Todos amigos que nos visiten a este lugar, a esta comunidad. Como vemos, es un bonito paisaje que puede disfrutar cualquiera. Vengan en familia, vengan entre amigos. Esta actividad culminó con el concurso de natación, concurso de balsa. Si aún no te atreves a venir a Campanilla, te invitamos. Tenemos mucho para ofrecerte. Con un trabajo responsable, autoridad y comodidad, les presentamos este hermoso lugar turístico de nuestro distrito, Laguna y los Encantos. Los esperamos.